Una vez más, Uruguay, por tener negociación colectiva como tiene, por tener negociación colectiva en el sector público, que es de los pocos países del mundo, de los pocos de América Latina, bueno, podemos seguir avanzando en estos temas, seguir mejorando las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos en el proceso de transformación democrática del Estado, de la mejora de la gestión pública, con avances en sus condiciones de trabajo, con avances en lo que es la redistribución de los salarios, por ejemplo en el caso de los ministerios, con una partida que es diferencial mayor para los trabajadores de más bajos ingresos. En el caso de las empresas públicas, además, al igual que en los ministerios, con el compromiso garantizado en este convenio de que el poder adquisitivo de los salarios se mantiene y puede mejorar en determinados aspectos. El gobierno nos planteó inicialmente que el crecimiento salarial del primer año del 2017, nosotros firmamos un acuerdo por 3 años, el del 2017 iba a servir para manejar, liquidar o limar inequidades entre las empresas públicas. Esto significaba que algunas empresas públicas, las inequidades existen, algunas empresas públicas iban a tener un aumento, otras un poco menor y otras no iban a tener aumento. Por lo tanto, para nosotros no era aceptable. Hay una fórmula que aplicaron en la enseñanza para el tema de inequidades, que es sobre el ajuste salarial, fijaron un monto exclusivo para resolver inequidades. Eso significa que se resuelven inequidades hacia arriba y a nosotros nos proponían hacia abajo.